¿De qué tamaño es la complicidad para que uno de los principales responsables de la matanza de los famosos 43 normalistas de Ayotzinapa, o sea, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ahora sea candidato del Frente PAN-PRD? Este es El Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Vaya que sorprendió a propios extraños cuando el Frente PAN-PRD seleccionó al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como su candidato a diputado federal por aquella entidad. Y es que debemos recordar que Ángel Aguirre renunció hace algunos años después de la matanza de los 43 normalistas, que bueno, ha generado gigantescos dolores de cabeza a todo el gobierno mexicano, también obviamente al gobierno federal, a Enrique Peña Nieto y a los gobiernos estatales, y que ha sido uno de los eventos violentos más simbólicos, o si no, yo creo, el más simbólico del actual sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a recordar cómo renunció. Para favorecer un clima político que ponga la atención y la solución de estas prioridades, el día de hoy, con fundamento en el artículo 84 de nuestra Constitución Política del Estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia al Honorable Congreso del Estado. Será el propio Honorable Congreso del Estado el que responsablemente decida a la o el guerrerense que debe de encabezar este esfuerzo en los próximos meses. Sin duda, la renuncia de Ángel Aguirre fue por motivos políticos, porque también Ángel Aguirre, que de una u otra manera era aliado de Enrique Peña Nieto, aún así fue presionado por el gobierno federal para que renunciara, y bueno, esto de una u otra manera despresurizara la olla en la que estaba a punto de explotar el caso Ayotzinapa, lo que por cierto nunca sucedió. De todos modos, y esto también lo han reportado muchas crónicas, Ángel Aguirre ha tenido mucho que ver, o tuvo mucho que ver, en la desaparición de los 43 normalistas y bueno, todos los eventos que se sucedieron antes, durante y después de esto, hasta también las investigaciones que encabezó en ese momento el procurador Murillo Karam y obviamente también los restos incinerados de varias personas que encontraron en el basurero de Cocula, allí en una comunidad de Guerrero. Pero también debo recordar que durante toda esta investigación surgieron varias fosas clandestinas, porque lo cierto es que en aquel momento ya empezaba a mostrarse como un nuevo foco rojo de violencia, y siempre Ángel Aguirre estuvo en la mitad de todos estos señalamientos. Es por esa razón que después de esta renuncia, todo el mundo pensó que realmente Ángel Aguirre iba a acabar en prisión. Pero al final, las complicidades entre Ángel Aguirre y el gobierno de Enrique Peña Nieto de aquel entonces, y también del PRD, debemos recordar que en ese momento estaba al interior del Pacto por México, todavía seguía vigente este tema, todavía no se había ni siquiera aprobado la reforma energética y otras, bueno, pues de una u otra manera lo protegió. Esa es la realidad. Pero bueno, eso fue hace varios años. Pero ahora aparece como candidato a diputado federal por el Frente Ciudadano PAN-PRD. Y bueno, esto sorprendió a medio mundo, incluso también nuevamente a los propios padres de los normalistas, que han sido uno de los grupos más, pero más emblemáticos y también obviamente encabezan muchas protestas en todo el país. Y bueno, de esta manera impidieron que tomara protesta Ángel Aguirre como candidato. ¡Vamos a verlo! ¡Viva! 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 ¡Viva!
el juez de una diputación no te va a proteger de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos. Queremos decirle, señora Aguirre, queremos cárcel con los periodistas que te acompañan. No hay que dar la máxima protección para protegerte. Tarde o temprano va a caer con la vida y la vida de los demás. Que vivimos a la siembra de la vida. Porque vivimos en nuestro. Sin embargo, a mí lo que me sorprende es el gran cinismo del propio exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que dice y señala que finalmente él tiene la autoridad moral, así lo dice, para ser candidato ciudadano del Frente PAN-PRD. Y digo que ciudadano porque Ángel Aguirre también renunció al PRD cuando renunció también a la gubernatura de Guerrero. Y bueno, con gran cinismo, Ángel Aguirre de esta manera declaró pues que tiene esto, una autoridad moral para ser candidato a diputado federal por su estado. ¡Vamos a verlo! Lo que sucedió en el caso de Guadalajara. Hay que investigar quiénes fueron, permítame, quiénes fueron los que se coludieron con la delincuencia organizada para que se diera esta lamentable desaparición de estos 43 jóvenes. Yo soy el primero en querer saber dónde están los jóvenes, de eso no se equivoquen. Y tengo la autoridad moral, sí, para venir a hacer pre-campaña, porque no tengo nada de qué avergonzarme. Quiero decirles, de verdad, de todo corazón, que estoy el primero en coadyuvar y en ponerme a sus órdenes, cuando ustedes quieran. Chavo, tráiganse esa manta de este lado. A una reunión. Las mantas de este lado. En donde ustedes lo determinen, para que tracemos una ruta y encontremos los caminos para que se conozca la verdad. De todos modos, lo que más me sorprende es el tamaño de la complicidad de Ángel Aguirre con, obviamente, las dirigencias nacionales del PRD y también del PAN. Y es que realmente, para que el Frente Ciudadano PAN-PRD, para que Ricardo Anaya haya aceptado que Ángel Aguirre sea candidato, es porque verdaderamente hay algo detrás, hay algo oscuro detrás de su nombramiento. Verdaderamente Ángel Aguirre sabe algo de los dirigentes nacionales del PRD, en particular de los chuchos, que fueron los que los postularon, y que, bueno, seguramente amenazó y chantajeó de que si no sea candidato a diputado federal y por lo tanto tuviera fuero, porque ojo, ese es el chiste de todo esto, pues entonces iba a soltar la sopa. Y es que lo cierto que ahora Ricardo Anaya aceptó que Ángel Aguirre sea candidato a diputado federal, pues sencillamente se va a poner en la mira del gobierno federal. Si vaya, Ricardo Anaya siempre ya tiene rato que está peleando con Enrique Peña Nieto y le han sacado mil y una cosas en el Universal, ¿no? Con ese tema, obviamente, de las propiedades de su suegro, de su esposa y de sus viajes a Atlanta y otras cosas. Bueno, ahora con Ángel Aguirre ahí, con uno de los principales responsables de la matanza de Ayotzinapa, como candidato de él, pues obviamente el PRI, Enrique Peña Nieto, que obviamente ya ahorita no tiene nada de compromiso con el PAN y con el PRD, pues se van a dar un tremendo festín sacando y reviviendo el tema de Ayotzinapa. Ángel Aguirre realmente puede ir a prisión por haber, cuando menos, encubierto esta matanza y de una u otra manera también siendo partícipe de todo esto. Pero pues finalmente estaba fuera. Yo creo que había una especie de acuerdos, un pacto entre caballeros, o más bien dicho, entre políticos corruptos, de que iba a ser intocado. Pero ahora hay una posibilidad, y yo creo que una muy buena posibilidad, que Peña Nieto y José Antonio Meade vean a Ángel Aguirre, y como sucedió con el caso de Eva Cadena, pues ataquen directa y duramente a Ángel Aguirre para afectar a la alianza que encabeza Ricardo Anaya y ya de esta manera, pues mandar a la lona al Frente Ciudadano PAN-PRD. Solo imagínense cuando Ricardo Anaya haga una gira allá por Guerrero y se fotografía al lado de Ángel Aguirre, ¿qué es lo que va a decir no solo la gente de Guerrero, sino la gente de todo el país y también de todo el mundo, que Ricardo Anaya está protegiendo a asesinos y a delincuentes? Vaya, realmente es algo muy grave y creo, en serio, es un gigantesco error.
de Ricardo Anaya, obviamente también de la dirigencia nacional del PRD, de los Chuchos en particular, de Alejandra Barrales y de otros, que reviven a Ángel Aguirre en un momento en donde realmente el PRI solo está buscando algo para tumbar la alianza PAN-PRD y ya la encontraron. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres comprar camisetas oficiales del Chapucero, así como otros productos de temática política, entra a la tienda oficial del Chapucero y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda y en la descripción de este video te dejo un enlace. Mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.